CSG Radio y Televisión presentan Horizontes Médicos. Distinguidos amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes nuevamente en nuestro set de grabación de su programa Horizontes Médicos para llevarles todas las nuevas cosas las nuevas enfermedades o enfermedades que tenemos comúnmente en nuestro medio, pero tratadas por el especialista que les va a dar las mejores indicaciones y las mejores guías para sobrellevar estos procesos. Hoy quiero recordar a nuestros distinguidos oyentes a través del 1130M de su radio de la Universidad Católica y de los diversos canales de televisión en las... Eh, eh, los programas de, de Televisión Pagada o de UHF, Canal 42, de nuestro canal de TV de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, decirles que el 099-821-2117 está a su disposición para preguntas, inquietudes, aprovechando que tenemos en nuestro set cada día a los mejores especialistas del país. Hoy contamos con la presencia del doctor. Francisco Cano, distinguido gastroenterólogo del medio, a quien le daremos paso posteriormente para su presentación e iniciar el tema de hoy que es referente a hepatopatías, es decir, patologías que afectan el hígado, pero para eso tenemos que saber fisiología, qué hace el hígado en nuestro organismo y cuál es el comportamiento en las diversas enfermedades. Antes de pasar al tema, quisiera recordarles, queridos amigos, que para este 14 de febrero su programa Horizontes Médicos quiere compartir con todos ustedes cenas románticas para todos aquellos enamorados. La primera cena romántica que va a ser sorteada es una cena para personas, parejas que tengan más de 25 años de casado. Eso sí, tienen que venir si son acreedores al premio con su respectivo certificado para ser otorgada esa cena y la segunda cena está eh, se va a dar a aquellos amigos que se han reencontrado después de muchos años amigas compañeros de barrio de colegio que quieran esa noche compartir un momento de alegría de placer de gozo de amor ¿por qué no eh, y serán acreedores también a una cena para dos personas para que la puedan disfrutar en uno de los restaurantes de nuestra ciudad. Queremos decirles, distinguidos amigos, que llamen al 099-821-2117, se inscriban con sus nombres, número de cédulas, el nombre de su pareja o del invitado que usted quiera traer a su cena y luego se hará un sorteo para ver si ya se hacen acreedores a las mismas. Con estos antecedentes, quisiéramos empezar el programa presentando, aquí a mi lado derecho está el distinguido especialista de la ciudad, el doctor Francisco Cano. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, quisiéramos que usted se presente al público y para empezar el tema, que creo que hoy va a tener mucha fuerza, porque ¿quién en algún momento no ha sentido un problema en el hígado? ¿Quién no le ha dicho, doctor, me duele el hígado? ¿Duele o no duele? Eso nos lo va a decir usted. Pero ¿cuántas patologías en un órgano que realmente es noble? Uno de los órganos más nobles de nuestro organismo. Doctor, bienvenido. Sí, doctor, gracias por la invitación. Primero, eh, quiero participar en la cena. Me punto al segundo grupo. Eh, apuntar, bueno, voy a participar. Por favor, más de 25 años que son. No, no, el segundo grupo. El segundo grupo. Ah, ya, de, entre amigos. Eso, es, encontrados Aquí a la salida la, la, se anota con la señorita. Y bueno, puede ser que usted sea el acreedor de películas. Me apunto. Bueno. bueno, mi doctor, muchas gracias por la invitación nuevamente. Eh, para mí es gratísimo estar aquí en el canal de la universidad. Eh, yo soy Francisco Cano, soy médico gastroenterólogo, eh, formado aquí en las aulas de la universidad. Eh, alumno de muchos profesores, muchos maestros, de los cuales guardo gran admiración, respeto y cariño, por supuesto. Y eh, posteriormente, mi doctor, me trasladé a España a hacer mi especialidad. Eh, di algunos saltos fuera de España para seguir avanzando en estudios y eso me ha permitido aquí regresar después de seis años estar fuera y actualmente trabajo en la mañana en el hospital Luis Verdaza y luego en la tarde en mi consultorio particular que está en el edificio Águra 21. Edificio Ágora 21. Sí, mi doctor. Ágora 21, oficina 503. Entonces, ¿Eso ¿En qué zona está? ¿Norte? Esto es frente al Molde del Sol, en el norte, al ah, lado del Sheraton. A Su lado número de teléfono Sheraton. para citas, para que nuestro público lo tenga. Mi número es 095-9433-264. Nos lo repite, doctor. 095-9433-264. Doctor, gracias por su presentación. Sabemos que estamos hasta ante un distinguido especialista y vamos a tratar un tema muy importante muy importante en nuestro medio qué es el hígado doctor qué representa el hígado dónde está localizado eh, eso quisiéramos que primero se informe al público no claro como usted decía el hígado es el órgano probable de los órganos más nobles que tiene el cuerpo humano por qué decimos que es noble porque es un hígado es un órgano que aguanta y aguanta y aguanta a pesar del uso y abuso que nosotros podamos darle en el transcurso de la vida en el transcurso del tiempo y por qué no Incluso vicios, es un órgano que está capacitado para aguantar muchas, muchas agresiones sin embargo nunca nos abandona. Así es. Está localizado en el abdomen, en la parte derecha del abdomen, justo por debajo de la costilla. Probablemente es uno de los órganos sólidos más grandes que tiene el cuerpo. Tiene vastísimas funciones de las cuales hablaremos más adelante. Pero es importante recordar, y usted fue muy enfático en decir que... Eh, la sospecha de que cuando uno tiene un problema en el hígado La primera pregunta es si nos duele algo Y probablemente el, el hígado al ser un órgano tan noble No duele, es muy raro que el hígado duela Generalmente es una patología inflamatoria muy severa una cosa O ya muy un severa, estado terminal muy severo Efectivamente, y generalmente se confunde con problemas De eh, trastornos digestivos pépticos O problemas de vesícula que la vesícula en realidad es un órgano anexo al hígado, no, es, no forma parte del como tal, sino que es un reservorio derivado del mismo. Generalmente lo que duele suele ser por ahí el problema. El hígado sí. pasa mucho tiempo y no suele dar problemas hasta un estadio muy final, como usted había dicho. Pues el ángulo hepático del colon que también entra ahí, que es también. el que normalmente molesta, ¿no? Efectivamente, sí, mi e ese es el que duele. Doctor, eh, el hígado siendo un órgano tan noble, eh, ¿tiene capacidad de regeneración rápida? Efectivamente, mi doctor. En etapas iniciales, el hígado, como decíamos, puede aguantar mucho. Puede aguantar un episodio de hepatitis muy grave, muy grave, incluso llegar a recuperarse completamente en la función y no dar ningún problema para el resto de nuestra vida. Eh, puede aguantar transgresiones de fármacos, eh, tóxicos, incluso el alcohol en dosis muy alta. ¿Quién no? Cuando éramos muchachos, cuando yo era estudiante, a veces nos excedíamos un poco de copas y sin embargo el hígado siempre estuvo ahí para ayudarnos para metabolizar todo ese exceso de alcohol y estar fresco al otro día escuchando clases. Como que no pasó <laughs> nada. Doctor, cuando hay una patología que afecta al hígado, nosotros normalmente hablamos no de una hepatitis, porque el término hepatitis ya conlleva un diagnóstico mucho más fino de una inflamación, puede ser viral, puede ser bacteriana, muchas cosas. Pero al hablar de una hepatopatía, es decir, una afección que afecta al hígado, una patología que afecta al hígado, eso es una hepatopatía. Esta hepatopatía, ¿qué es lo que afecta en cuanto a las funciones del hígado? Hablemos de cualquiera, virales, bacterianas, alcohólicas. Claro, como usted bien había dicho, eh, hepatopatía es cualquier cosa que afecta al hígado y esa afectación puede ser, sin en el tiempo, un periodo corto de tiempo que no da, no da lugar a una afección muy avanzada ni a ninguna consecuencia a largo plazo. Pero una hepatopatía puede llegar a ser grave y mantenerse mucho tiempo en el, en el tiempo, venciendo la capacidad regenerativa del hígado. Uh -huh. Y ahí vienen ahí sobrevienen las complicaciones. Ahí sobrevienen ya el, que el hígado desarrolle una insuficiencia, es decir, que no sea capaz de desarrollar la totalidad de su función. celular. Un daño celular permanente y finalmente ya un daño excesivo. Si lo perpetuamos durante muchos años, pudiera incluso llevarnos hasta una cirrosis. Ya, que eso es lo que teme mucha gente, ¿no? Eh, muchas personas enseguida hablan de una cirrosis y, y aunque el término cirrosis no es realmente un cáncer se le conoce como el cáncer del hígado porque es, así lo maneja el público no ahora eh, qué signos o qué síntomas a usted le avisan como médico pero que podría ser una guía para nuestro público veo algún familiar o alguien cercano o un amigo con ciertas cosas y le digo, mira, te chequear que puede ser tu hígado. Porque a veces la gente dice boca agria. Claro. Es el hígado. Eructo demasiado. Es el hígado. Me estoy poniendo amarillo. Pero si le preguntas cuánta cantidad de papaya come en el día, se come una papaya diaria. Tiene que estar amarillo. Entonces hay ciertos mitos de repente dentro de las enfermedades hepáticas que sería bueno cortarlos para que ese paciente a tiempo acuda al especialista y pueda ser manejado su cuadro. ¿Cuáles son esos signos, esos síntomas que son más llamativos para decir puede ser el hígado? Claro, dentro de los síntomas reales de afección hepática, lo más llamativo yo creo que en este tiempo es muy poca la gente que no se haga un examen de sangre de control. Es Perfecto. muy raro, por cualquier motivo, mm -hmm. eh, al, ser el, al ser el hígado un, un órgano noble, como lo hemos hablado, Muchos de nuestros compañeros especialistas de cualquiera de las especialidades dentro de los, la batería de exámenes generales suelen pedir un examen hepático. Entonces, yo creo que, que no es un síntoma como tal, pero sí un signo que la mayoría de gente, eh, el síntoma de alerta o la llamada de alerta es la alteración de las pruebas del hígado. Si tienes elevadas transaminasas, esa suele ser, yo creo, como en, hoy por hoy la primera causa de consulta. Porque al haber tanta ya, al estar mucho más eh, socializada la medicina, la gente está mucho más consciente de toda la sí, sí. patología ha y por haber, y al ser una cosa tan común pedir pruebas en función hepática, es probablemente hoy por hoy la primera causa de llamado, la primera causa de consulta. Y luego ya de síntomas más específicos, eh, ponerse amarillo en ausencia de comer tanta papaya o comer cosas amarillas, que eh, claro. eh, eh, es muy frecuente en nuestro medio. Eh, aunque, no, aunque eso no es a veces el primer signo. Claro. Puede ser muy tardío avisando otra cosa. Avisando pero, otra cosa. Claro. pero normalmente si uno ve al paciente con las escleróticas amarillas, Entiendo que desganado, falta de, de deseos de comer, pierde apetito, náuseas, vómitos. Hay que irse por el lado de investigar. Claro. Qué pasa. Y con los medios de diagnóstico ahora que hay en es todas partes, es mucho más fácil detectarlo. Pero bueno, eh, ya cuando las enfermedades atacan al hígado, yo veo que usted nos ha traído un esquema muy bonito de lo que es el hígado para que nuestro público lo vea y que nos explique un poco... Eh, en el segundo segmento, doctor, es bueno que nos ponga la imagen y para que en el segundo segmento del programa nos explique usted un poco respecto a cómo está constituido, cuántos lóbulos tiene y en qué lóbulos puede presentarse una patología más que en otro. ¿Okay? Damos un paso a ciertos mensajes y regresamos con nuestro invitado del día de hoy. Entramos a la segunda fase de nuestro programa, recordándoles a todos ustedes que el 099-821-2117 está a su disposición eh, para preguntas, inquietudes con nuestros especialistas y también para que llamen y por interno se inscriban a los programas de las cenas románticas que vamos a dar el 14 de febrero. Doctor, existen muchos tipos de enfermedades hepáticas. Antes de entrar en ese punto, veo que usted tiene ahí una, un esquema del hígado. Enseñémosles al público y díganos algunos, algunas cosas de este órgano noble. Perfecto, doctor. Mire, yo bueno, aprovecho hacer un agradecimiento a mi profesor, el doctor de la Vega, que fue el que me obsequió este modelo ah, hepático. Presente, Cuando dice <laughs> cu Cuando hice mi, mi, mi formación. Entonces para bueno para la gente les decía que el, el hígado es un órgano sólido, es decir no es una tripa a diferencia del estómago a diferencia del intestino que son unas tripas huecas esto en realidad es un órgano sólido y este órgano sólido eh, está justamente por debajo de la costilla del lado derecho del abdomen eh, se compone de dos se compone de dos lóbulos tiene el lóbulo derecho el lóbulo izquierdo y y entre los dos lóbulos hay ocho segmentos es importante saber que el lóbulo derecho es el más grande el izquierdo es el un poco más pequeño ¿Cuál es la importancia de este órgano? Este órgano tiene muchísima vascularización, tiene mucho, mucho tejido sanguíneo y mucha sangre que pasa por él, porque la función número uno del hígado es filtrar toda la sustancia que viene del tubo digestivo, es decir, todo lo que nosotros comemos, todas las sustancias nutrientes positivos y cosas deleterias que nosotros consumimos, van a ser filtradas por el hígado y este de alguna otra manera va a depurar y a protegernos. Una de las funciones del hígado es protegernos de todas las enfermedades o incluso los patógenos que podamos llegar a comer con nuestra comida. Eh, el hígado tiene una estructura bastante bonita, muy delicada y brillante. Esta es la estructura eh, ideal del hígado. La estructura ¿Hígado que, normal? Hígado normal, que nosotros esperaríamos tener durante toda nuestra vida y es posible tenerlo durante toda nuestra vida. Eh, lamentablemente, como usted decía, hay un sinnúmero de noxas hay un sinnúmero de enfermedades o situaciones que se van depositando en el hígado y lo van dañando. Es decir, que van superando la capacidad que tiene el hígado de regenerarse y de poder defenderse con todas estas sustancias nocivas para él. Eh, si nosotros vemos en el, en el segundo diagrama, en la segunda representación, vemos que hay pequeñas cositas blancas. Esas cositas blancas lo que representan es la fibrosis. Es decir... Eh, como que... esos moteados de talco. Igual. Ponga eh, un, un de vaca y échale un poco de talco. Eche un poco de talco y va a encontrar eso. Eh, en realidad, esto que está aquí, esta fibrosis que nosotros llamamos, son cicatrices. Son cicatrices que tiene el hígado. Como cuando nosotros nos cortamos en la piel, se nos cicatriza la piel y nuestra piel normal, bonita y tersa, se ve suplantado, se ve cambiada por un pedazo de callo. Como uh -huh. usted sabe, el callo no tiene ninguna función. El callo lo que hace es aguantar, 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 pero no tiene la bonita función de la piel. Va perdiendo producir, su función. Producir en el caso vitamina D. La, la sensibilidad, la sensibilidad, sensibilidad producir vitamina D, la sensación, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de cosas y en el hígado pasa exactamente igual. Entonces, este tejido cicatrizal ya no es capaz. De poder depurar la sustancia, ya no es capaz de producir las proteínas que produce el hígado y de defendernos incluso con los ataques, ya les he dicho, de, la, de las noxas y de los parásitos que pudiéramos nosotros ingerir en determinado momento de nuestra vida. Eh, si nosotros continuamos con esto, continuamos con esta transgresión, seguimos adelante eh, irritando nuestro hígado, sin maltratándolo sin control, al cabo de un tiempo, bastante más tiempo en realidad que uno pensaría, porque uno diría, bueno, si luego sigo haciendo durante dos tres semanas, me voy a terminar en esto. La respuesta es no, el daño es años. Porque, como habíamos hablado y usted había dicho, este es un órgano muy noble que es capaz de aguantar muchísimo tiempo. Entonces, lamentablemente, al pasar el tiempo, este hígado bonito, lisito y brillante que tenemos aquí, se va a ver representado cambiado por un órgano deforme e irregular, como una superficie irregular, como una serie de bachados que tienen su superficie. Como un chocolate con maní. Igual. Así, así parece. Igualito como un, no quiero decir la marca, no, como no, un chocolate no. con maní, como un chocolate así. con maní. Efectivamente, y lamentablemente esto que está aquí son doblos de regeneración. Es decir, el hígado de alguna manera busca eh, tratar de compensar o tratar de producir nuevo hígado para que estas cicatrices que están aquí, que no tienen función, eh, al tener nuevos pedacitos de hígado, intente compensarla, intente producir nuevo hígado. ¿Cuál es que el problema? Que mantenga su función. Que mantenga el, la el, función. La finalidad es esa. ¿no? Efectivamente. Eh, ¿Cuál es el problema? Que lamentablemente cuando el hígado llega a producir esto, esto ya es estadio de cirrosis. La definición de cirrosis son los nódulos de regeneración, que son puntitos que el hígado intenta, puntos de células que el hígado intenta hacer para suplantar la función que ha perdido. Lamentablemente, al perder su forma y su estructura, este hígado se vuelve una piedra, se hace duro. La gente que como tiene cirrosis se hace como un ladrillo el hígado. Y ese ladrillo lamentablemente no permite eh, que la sangre pase. Ese ladrillo tampoco tiene la función que todos deseáramos. Y más peligrosamente, ese ladrillo con estos nódulos de regeneración eh, es la forma de desesperar el hígado por intentar crear puntos de regeneración y en algún momento el pobre se puede equivocar, se puede tropezar y en lugar de formar un nódulo de regeneración puede formar un tumor. Que ese es el, el gran problema, y a lo que lamentablemente sería el resultado inevitable de una serie de noxas que se mantengan el tiempo, que hemos llegado a cirrosis, no nos seguimos cuidando, no nos tratamos, de, seguimos maltratando nuestro hígado y podemos terminar desarrollando un cáncer de hígado que se llama hepatocarcinoma. Así es. Doctor, existen muchos tipos de enfermedades hepáticas, desde las causadas por virus que conocemos todos, el virus de la hepatitis A. La enfermedad más común del hígado, que puede dar de pequeño, de mayor, de, de adulto, ya en, en nuestras etapas más avanzadas de vida. Pero estos procesos no solamente son los que afectan al hígado, también hay procesos bacterianos, hay procesos tóxicos. Hablemos de alcohol, de drogas. Eh, aquí es muy común que un dolor de cabeza y te mandan a tomar X cosas. Cuando esas sustancias pueden ser muy nocivas para el hígado, la que menos se piensa es la que puede ser más nociva. Y a veces sustancias un poco mayores el hígado las sintetiza bastante bien. Pasando por la famosa hepatitis B y la hepatitis C. Y hay otros sinnúmero de hepatitis porque tenemos la delta, la E, la F. Aquí en nuestro medio pues las más conocidas son las que estamos nombrando, ABC de por ahí alguna vez y ya hay exámenes para detectar hepatitis E, pero forman parte de ese grupo virales, a excepción de la, vita, de la hepatitis B y de la hepatitis C que tienen otro tipo de, de connotación. Venenos, usted lo ha dicho, venenos ambientales, toxinas ambientales, por eso es la gran preocupación a nivel mundial y de nuestro país en la actualidad de conservar un medio ambiente limpio, puro yo he tenido pacientes con casos de cirrosis en que nunca en su vida han tomado, han tenido un disturbio mayor en su, en su situación de vida y terminan con una cirrosis y que resultó que de repente años atrás veían me decía un paciente veía la avioneta que pasaba por la finca de mi abuelo echando el eh, fumigando y él recibía esos vapores y con el tiempo desarrolló una enfermedad prácticamente incurable. Pero nosotros nos ponemos dos polos, lo que se llama el hígado graso y lo que se llama la cirrosis, como decir, mi inicio y mi terminación. Pasando el hígado graso todavía sin inflamación, porque ya usted sabe como especialista que la inflamación nos conlleva a de hepatitis ya se inflama, ya las células se inflama. En esteatosis, que es simplemente grasa en el hígado, hay varios grados. Una información muy rápida para que nuestro público lo entienda: grado leve, grado moderado, grado severo, tienen regreso. Usted puede regresar al hígado normal. Hablemos solamente de grasa y por qué está motivado o qué lo causa. Claro, mi doctor, el, como usted bien había dicho, el problema del hígado graso, yo creo que hoy por hoy es el gran problema y la gran preocupación general de la gente. El problema del hígado graso es una cosa de repercusión mundial, probablemente es la consecuencia metabólica de abusos, de excesos en azúcares, excesos en grasa, e incluso excesos en alcohol, porque en estadios iniciales el problema de alcohol puede confundirse con un hígado graso. El hígado graso, como usted bien había dicho, se categoriza en tres estadios. Son estadios meramente supuestos, con hallazgos ecográficos, que va desde lo más leve hasta lo más severo. Y los compañeros ecografistas, los compañeros radiólogos, lo informan muy bien porque al ser tan prevalente en nuestra población, está tan presente en nuestra población, hay mucha experiencia en cuanto a ecografía de hígado graso. Entonces, ellos lo interpretan como, la, como que el hígado está un poco más brillante de lo que debería. Es decir, el hígado debería ser, cuando nosotros vemos con ecografía, igual al riñón, exactamente igual. Nosotros lo vemos y es de color muy oscuro. Porque lo que, brilla, lo que brilla en la ecografía es la grasa. Es la grasa o la fibrosis o estos nódulos de regeneración. Entonces, un hígado muy bonito y liso no debería brillar para nada. Así es. Cuando ya se, re, cuando ya se sustituyen las células normales del hígado por grasa, esta grasa atrapa el ecógrafo, atrapa la, la, el sonar del ecógrafo y brilla. Eh, puede brillar un poquito, estadio 1, puede brillar un poco más, como para borrar las estructuras que están por detrás del hígado. Es decir, ya atrapa tanto sonido que genera una sombra y finalmente el estadio 3, cuando ya pones el ecógrafo y no ves absolutamente nada. Entonces, eso ya te va orientando de qué tan mal puede estar ese hígado en ese momento. Pero La... hablamos de grasa nomás. Hablamos de grasa no nomás. no hablamos de inflamación de claro. célula. Y... Claro, hablamos de grasa. Eh, y como usted decía, eh, si se mantiene esta noxa, si usted sigue comiendo mal, si usted sigue ganando peso, si usted no tiene buenos hábitos metabólicos, de hacer ejercicio, caminar, etcétera, etcétera, el hígado termina protestando. Tanta grasa en el hígado eh, crea una, una condición proinflamatoria, se inflama el hígado, vienen células de regeneración, atacan al propio hígado y ese hígado termina inflamándose y causando lo que usted había dicho como hepatitis que es una hepatitis, una inflamación del hígado a consecuencia de la grasa. Ya dejó la grasa a un lado, ya se inflamó la célula y va camino a prefibrosis o fibrosis. Efectivo. Cuando hablamos de los virus, la hepatitis A, la más común, la viral, la que da de pequeño, la que da de mayor... No importa porque no tiene una edad específica, que se puede prevenir con vacunación, doctor. Por eso insistirle a nuestro público que vacunen a sus niños y de adultos igual, vacúnense de la hepatitis A. No molesta, es indolora y le ayudará muchísimo a retardar. De repente, si hay contactos, va a ser una cuestión muy leve. Pero también hay más serias: la hepatitis B y la hepatitis C. Con eso, doctor, vamos a regresar en el siguiente segmento para informarle a nuestro público. Distinguidos amigos, retomamos nuestro programa y continuando con este tema interesante de todas las afecciones que pueden eh, dañar su hígado, hay una pregunta, doctor. El azúcar y la grasa, ¿qué influencia tienen en algunas de las enfermedades hepáticas? Porque si bien es cierto, por azúcar y grasa no me va a dar una hepatitis B, pero ¿en qué me, eh, influencia tienen estos excesos? en ese camino que usted nos dijo muy claro, hígado sano, hígado fibrótico, hígado cirrótico, etcétera, etcétera. Eh, claro, doctor, lamentablemente como habíamos hablado, el hígado metaboliza todo lo, todo lo que nosotros comamos, nutrientes positivos, nutrientes eléctricos. y ¿por qué no? Las grasas y los azúcares son buenos, indudablemente, son buenos en nuestra etapa, son parte de nuestro desarrollo, eh, son parte esencial de la nutrición, pero el problema son los excesos como todo, ¿no? El problema es que el exceso de azúcar y grasa eh, termina eh, acumulándose en el hígado, porque el hígado también es un órgano de acumulación. Claro, es claro. como, es como una pequeña cooperativa que se encarga de coger los ahorros, meterlos en la caja fuerte y esconderlos en forma de grasa, porque lo termina escondiendo, haciendo una póliza de grasa de todo ese ahorro de azúcar y grasa. Los guarda. Los guardas. El rato menos pensado te sacó el con Efe, interés. Efectivamente, <laughs> lamentablemente, claro. Con interés, sí. Esas pólizas generan interés y el interés se traduce en inflamación del hígado. Entonces, alguien que tenga, alguien que tenga un hígado, un hígado graso, sin que tenga eh, este hepatitis, es decir, que tenga grasa en el hígado, mucha grasa, sin que tenga tanta inflamación, Dios no quiera contagia una hepatitis A. Entonces, la repercusión es Ahí por 20. Claro, la repercusión es por 20 porque tu hígado ya no tiene que lidiar solamente con la hepatitis, sino que lidia con la hepatitis estando inflamado por culpa de la acumulación de grasa. Entonces, ese es el gran problema, doctor. Claro. Ahora, respecto a estas eh, enfermedades adyacentes que pueden dar ya en un hígado que está algo lesionado por la grasa, sobre todo la hepatitis A, sabemos que es viral, que es muy manejable, que hay igual que tener cuidado porque se puede transformar en un problema crónico y ahí es cuando nos lleva a las complicaciones pero la recomendación principal al público, la vacunación, doctor. Sí, mi doctor, ahora que está la vacuna disponible, eh, yo creo que hay que recomendarla, hay que recomendarla a todos los, aquellos que, te, que tengan niños pequeños, eh, evitar el riesgo, porque a veces uno le da poca importancia a la hepatitis A, pero recordemos que a pesar de que suena bastante a la ligera, aunque suena bastante benevolente, la hepatitis A, que es algo que nos podemos contagiar en cualquier momento de nuestra así vida, es, es. Eh, tiene un porcentaje de gente que se afecta que puede terminar incluso muy mal, puede terminar incluso en la muerte, puede terminar incluso así en es. una irreversibilidad. Que si, un no tenemos, fulminante, si, fulminante, si no tenemos fulminante, si no tenemos un trasplante a la mano, que es una cosa difícil de conseguir, pues igual te puedes morir. Entonces, ¿por qué asumir ese riesgo con una vacunación que está de la mano y con un costo muy claro. asumible? ¿no? Y una vacunación que es accesible en nuestro medio, igual como lo es para la hepatitis B. Porque si recordamos, para la C no hay vacuna. Claro. Eso es una complicación mucho más seria. Pero en cuanto a la B, ¿causas? ¿Qué, qué, qué pueden hacer que un paciente desarrolle este proceso? Lamentablemente, la hepatitis B eh, tiene sus particularidades. Es un virus de ADN, es decir, se parece mucho a, nuestra, a nuestro ADN uh -huh. propio, uh -huh. nuestro ADN propio. Entonces, el, el cabrito del virus o el, el bendito virus, eh, diciéndolo despectivamente, el bendito virus se puede esconder en el hígado, se esconde, evade la respuesta normal de cualquier inflamación cualquier infección que puede darse por otros bichos, se esconde dentro del hígado y eso hace que al esconderse produce una inflamación crónica que nuestro cuerpo no es capaz de asumilar, no es capaz de destruir completamente y esa inflamación crónica se perpetúa durante muchos años y lamentablemente termina inequívocamente en cirrosis. Así es, a eh, largo plazo, dicen a que... Largo plazo aproximadamente en unos 20 a 30 años después de algo que no se ha controlado puede desarrollarse un problema mayor inclusive terminando en un hepatocarcinoma efectivamente doctor, incluso con más riesgo como usted decía de hepatocarcinoma porque al ser un virus de ADN también tiene la particularidad de cambiar nuestro ADN y acelerar la probabilidad de que sea un hepatocarcinoma incluso sin tener un nódulo que fue las cositas estas que habíamos así enseñado, o sea es. se puede saltar directamente a un cáncer sin pasar por un estadio de cirrosis como por algunos de las etapas, claro. así es, ahora Ventajosamente, doctor, en nuestro medio también tenemos vacunación para hepatitis B. Entonces sería muy recomendable que nuestro público atienda estas cuestiones y vaya con su médico o vaya al centro de salud, a los dispensarios de los ministerios. Y hay vacunación para la hepatitis B, para la hepatitis A. Para la que no hay, es para la hepatitis C. ¿Qué nos puede decir al respecto de la hepatitis C? De la hepatitis C, doctor, bueno, y mucho más difícil, no hay vacunación, lamentablemente. Eh, aquí nuestro medio sigue siendo muy baja. si sí hay, si sí hay hepatitis sí, sí. C, pero no es tanto como la veo, no es tanto como quizás la inflamación por hígado graso. Yo creo, doctor, que no es que no hay. No la buscamos. No la detectamos, no la, buscamos. no la buscamos. Esa es la palabra. No la buscamos. Efectivamente. Cuando ahora hay pruebas, sí, si bien es cierto, no son tan económicas. Porque a veces uno ya tiene que hacer eh, pruebas ya más específicas de, de ARN virales claro. y todas estas cosas que no hay en todas partes. Pero no la buscamos. Yo creo que sí, no la buscamos. Y, y más peligroso, doctor, por lo que me he dado cuenta, eh, incluso eh, asumimos diagnósticos. Entonces, usted sabe que el uh -huh. problema para nosotros los médicos de asumir diagnóstico es obviar posibilidades uh -huh. y cuando obviamos posibilidades cometemos errores. Entonces, lamentablemente la hepatitis C hay no la detectamos, pero como usted dice, hay poca prevalencia, pero es que no la buscamos y el hecho de no buscarla es una omisión que lamentablemente la termina pagando el paciente, porque la hepatitis C, al igual que la hepatitis B, se esconde en el hígado, termina inflamándolo de forma crónica e ine inevitablemente terminamos en una cirrosis de 20 a 30 años como usted lo había dicho. Así es. Ahora, hepatitis virales como la la hepatitis B, que es transmitida por vía sexual, a través de agujas, contaminantes, transfusiones de sangre eh, y la hepatitis C, que es una situación mucho mayor que puede terminar en un hepatocarcinoma o en una cirrosis de la que el paciente pues no va a tener regreso. ¿no? Si fuera este el caso, que se llega a una cirrosis, primero para informa, informar al público, ¿qué es la cirrosis? Eh, ¿Por qué se caracteriza? nosotros vemos esos pacientes con abdomenes como de nueve meses de embarazo totalmente raquíticos delgados chupados con coloración en su en su cuerpo en sus escleróticas eh, muchas veces con manchas con lo que nosotros llamamos arañas vasculares como que fueran varices venas eh, con líquido en el abdomen ya en estados realmente terminales se les cae la dentadura no tienen apetito es un cuadro realmente oiga es un cuadro muy preocupante. Es un cuadro llamativo. Yo me acuerdo en la carrera, veíamos el dibujo de alguien con cirrosis y se te queda en la cabeza porque sí. realmente es la viva imagen del paciente. Lamentablemente son gente que sufre mucho y que termina comprometiendo su calidad de vida y su expectativa de vida porque lamentablemente para ellos la mortalidad es muchísimo más alta que para cualquiera de nosotros. Entonces es una cosa muy seria, eh, por eso hay que ahondar en el tema preventivo y ya no llegar al tema remediativo. Y la cirrosis, como le habíamos dicho, es el reemplazo del tejido normal del hígado por un tejido duro, fibrótico, como un ladrillo, y la presencia de estos nódulos de regeneración, que es lo que finalmente terminan condicionando el riesgo de tener un hepatocarcinoma, el riesgo de aparición de cáncer. ¿Cuál es el problema? El problema es que al hígado no tiene la función, no tiene la capacidad de absorber nutrientes, y por ende ya la gente empieza a comer menos, no tiene la capacidad de producir proteínas, por eso la gente se hincha, realmente se hincha. Aparte que tiene mucha retención de líquido, el paciente le faltan proteínas y al le faltarle proteínas, todo ese líquido escapa. El paciente termina en realidad teniendo un, una barriga muy grande. Tenemos que terminar sacándole líquido para aliviarle un poco los síntomas. Eh, termina con un y daño renal que se vuelve, que otra se vez vuelve a, a acumular. A acumular y lamentablemente es irremediable a menos que consigamos un trasplante. Entonces, que es lamentablemente muy poco disponible. Tenemos centros de trasplante aquí en el país. El Hospital Bernal es uno de ellos pero aún es difícil conseguir donantes. Entonces, no es una solución que se pueda ofertar a todo el mundo, son casos seleccionados, Así pacientes es. con edad determinada. Doctor, y una pregunta que se me viene ahorita a la mente. Si usted tiene un donante directo, familiar de repente, y que esté vivo, o sea, estamos hablando de un trasplante con donante vivo. ¿Sirve? ¿O Uno, ya cuando el hígado está completamente, claro. hay que sacarlo completamente? Eh, hay que sacarlo tiene que ser completo ya cadavérico. claro y el tema es que es bastante peligroso eh, la cirugía hepática es una cirugía muy compleja los cirujanos que se dedican a eso son cirujanos altísimamente entrenados el personal de medicina interna que lo maneja es altísimamente entrenado y lamentablemente uno puede asumir el riesgo de un paciente que está muy malito un paciente que tiene una cirrosis en el estadio que usted decía ya muy avanzado que no le queda otra cosa que asumir el riesgo de la cirugía Asumir el riesgo de la inmunosuperación, que es otra cosa importante, eh, porque ya no tiene otro remedio. Lamentablemente, ese riesgo no se lo puede someter a su familiar. Yo creo que sería un poco egoísta si yo tengo una cirrosis eh, y mi papá, que está perfecto, mi hermano, que está perfecto, hacerlo someter al riesgo que se pueda morir en una intervención para sacarle la mitad del hígado, que es más difícil que sacar el hígado entero, yo creo que es una decisión que hay que sopesarla. Tengo entendido que los niños en pediatras, eh, los niños pediátricos muy chiquitos, eh, se estudios se estaba intentando hacer la posibilidad del donante split de que claro. la mitad del hígado del papá o, o de trasplante creo que se llama eso ¿no? eh, sí para, bueno son una, ya son técnicas mucho más difíciles que incluso superan mi capacidad que se han hecho en el país ¿eh? se han hecho sí, en el país hay casos sí. aquí hechos sí Entonces, pero tengo entendido que es en niños y luego ya en adultos no sé qué tanto doctor desconozco bueno sí en niños hay algunos casos que han funcionado bastante bien pero yo creo que no son con patologías tan avanzadas. Claro. Por ejemplo, hay otros procesos que no los hemos nombrado aquí, la, la cirrosis biliar primaria, por ejemplo. A veces son niños que nacen ya con defectos claro. congénitos y lastimosamente, pues, son pocas las cosas que se pueden hacer. Distinguidos amigos, vamos a un pequeño corte y retomamos este programa en su parte final con algunas preguntas del público que me están llegando a mi celular y a través de WhatsApp. Y también le, le recordamos el 099-821-2117 para sus preguntas. Amigos, nuevamente al aire para continuar en esta parte final de nuestro programa del día de hoy, que ha tenido la presencia de un distinguido especialista, el doctor Francisco Cano, quien ha venido a darnos tips y ciertas cosas referentes a las enfermedades hepáticas. Doctor, creo que hay una pregunta del público, hay una llamada. Si no las pasa, por favor. Sí. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Jorge García, nos saluda, doctor. Don Jorge, muchísimas gracias por llamar y por estar atento a nuestro programa. Aquí tenemos gracias a nuestro doctor. especialista. Es todo oídos para usted. Pregúntele, él está escuchando. Eh, doctor Cano, bueno, gracias en primer lugar. Eh, vea, hace un par de meses eh, el urólogo me hizo de vías urinarias un eco, imágenes. Y lo sorprendente que me dijo: mire, usted tiene un quiste grande en el hígado. Y yo me preocupé y le digo, doctor, ¿y eso es sí, No, no, tranquilo. Entonces usted que es especialista, pues le consulto así, aunque me gustaría yo asistir a su consultorio, pero privadamente. Señor García, bueno, primero agradecerle por su interés. Es una pregunta muy pertinente y válida porque es una duda que surge muchísimo y probablemente se nos ha escapado de hablarla. Eh, el hallazgo de quistes eh, o lesiones incidentales. Es que no en... lo escucho, doctor, disculpe. ¿Ahí? ¿Me escucha? ¿Está escuchando? ¿No está escuchando? ¿Sí? Está escuchando, sí. Sí, sí. Ahí, eso. Señor García, ¿me escucha ahí? Hola, hola. Señor. Sí, me sí, ahí escucha. Ahí me escucha, muy bien. Bueno, agradecerle su pregunta porque es una pregunta muy pertinente y muy frecuente. Es un motivo de consulta muy frecuente de gente que por otros motivos hace pruebas de imágenes, ecografías y encuentran este tipo de lesiones. Los quites hepáticos son muy comunes, señor García. Son muy comunes, eh, son pequeños acúmulos de agua en el hígado, de, bueno, no agua, sino eh, como que fuera agua líquido, eh, producto de la generación celular, pero que no tienen ninguna relevancia clínica en ciertas, en ciertas características. Es decir, si usted no tiene ningún síntoma del hígado y sus enzimas del hígado están perfectamente normales, no ameritan ni siquiera que haga usted un seguimiento. Si por el contrario usted tiene dolor o el quiste es muy grande, porque lamentablemente en quistes muy grandes eh, a veces comprimen las estructuras vasculares y producen algo de dolor, o por el contrario alteran las pruebas del hígado, que son las transaminasas, la fosfatasa alcalina, en ese caso usted se ameritaría una vigilancia un poco más estrecha e incluso una probable valoración para un drenaje o una cirugía. Ese que le estoy diciendo es poco probable cuando los quistes son menores a los 3 centímetros. Lo importante, señor García, es que... Eh, mire, lo vamos, a, vamos a, a pedirle al doctor, por su gentileza, doctor, denos una consulta de especialidad para el señor García, sin costo la primera consulta, una evaluación. Señor García, deje sus datos, su número de cédula y se le indicará a usted dónde él puede localizarlo al doctor. Su teléfono, doctor, nos recuerda para que el señor García lo llame. Mi teléfono, señor García, el 095-9433264. Encantado y estamos a las la órdenes. Señor García, doctor. lo espero. Eh, llámelo, saque una cita con el doctor, dígale que va por Horizontes Médicos y el doctor le dará una consulta de evaluación, evaluará su quiste, verá sus exámenes y él decidirá qué más vamos a hacer. Gracias, señor García, por su pregunta y su... Eh, est estar al tanto de nuestro programa. Aquí tenemos otra pregunta de Betty. Betty, eh, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo bajo la grasa en el hígado? Es una buena pregunta, Betty. Pregunta difícil, porque difícil es la solución. Eh. Tiene que, eh, probablemente lo más efectivo que haya para eso es bajar de peso. Hay que bajar de peso, hay que empezar a caminar y hay que disminuir caminando la cantidad de grasa. Habíamos hablado que el hígado es como una... Como una cooperativa que se encarga es de una esponja. es una esponja se encarga de, de guardar toda la grasa todas las azúcares que nosotros comemos en exceso claro. y de esa manera en cuanto nosotros empecemos a quemar más azúcar más grasa de la que consumimos el hígado automáticamente va a empezar va a tener que repartir esas pólizas y vamos sí. a tener que empezar a, a disminuir la cantidad de grasa. Ahora eh, muchos piensan que hay que dejar a un lado todas las frituras y las grasas y realmente no es tanto así porque las necesitamos tiene que ser grasas buenas, eso sí. Pero el problema está en los carbohidratos, doctor. El exceso de carbohidratos, eh, aquí es muy común arroz puré, carne apanada, riquísimo. Todos lo hemos comido. O primer plato, un menestrón, que usted sabe todo lo que tiene. Segundo plato, tallarín con arroz. O sea, esas son las cosas que también debemos cuidar. Doctor, dice otra persona que nos escucha. ¿Por qué los pacientes que tienen cirrosis deben ser sometidos a endoscopías con cierta regularidad, al procedimiento endoscópico? Eh, como habíamos hablado, mi doctor, el problema de que el hígado se transforme de una esponja en un ladrillo es que hace que la sangre pase con dificultad a través de él. Y eso hace que la sangre se acumule, se acumule líquido en la barriga, porque el líquido que viene de todo el intestino y la barriga no puede llegar al corazón. Entonces se acumula. Eh, lamentablemente, repito, lamentablemente, porque todo esto son lamentos de la gente que llega ya a este estado. Eh, las venas se, en, se engrandan, se hacen grandes, se hacen en una especie de varices, como las que tienen las personas en las piernas, claro. pero lamentablemente estas varices aparecen en el estómago, aparecen en el intestino y peligrosamente en el esófago. Eh, le digo peligrosamente porque estas varices pueden crecer, crecer sin control, incluso pueden llegar a romperse y eso ya es un peligro inminente para la vida del paciente. Incluso la mortalidad supera el 50%, es decir que llegues a sangrar estando cirrótico es como tirar una moneda al aire en la que puedes sobrevivir o puede fallecer es una cosa Así muy es. muy seria Roberto de Quevedo nos escribe y pregunta que cuántas cervezas me puedo tomar para que no me dañe el hígado oiga el, es Salud, la Roberto es la pregunta del día Roberto encantado y ya habrá forma de conocerlo eh, lo del tema de la cerveza es una pregunta bastante bastante repetida. No es mala. No es mala, buena, es decir, buena, buena, es muy buena. Sí. Pero es la cantidad. Sí. Eh, la tolerabilidad del hígado al alcohol eh, va desde un 15, un 17% hasta un 41%. En el caso de los hombres, las la, la mujeres tienen una tolerabilidad un poco inferior. Eh, que el hombre, es decir, no quiero decir con eso que nosotros podemos beber más que las mujeres, claro, no, no, que no es cierto claro, no. no, para nada, simplemente es un dato, un dato eh, que probablemente no haya que poner a, a prueba eh, estamos hablando que 17 gramos de alcohol es el contenido de una cerveza, entonces nosotros si nos bebemos una cerveza de vez en cuando no pasa nada, el problema es sobrepasar ya ese límite eh, yo podría decir con este nivel que dos cervezas no hay ningún problema. Hasta dos cervezas con una graduación alcohólica normal no deberíamos tener ningún problema. Otra cosa es bebernos una cerveza de las grandes, muy grandes, de nuestra época de facultad. Entonces eso ya son de una la es una cantidad mucho mayor. Eh, si lo extrapolamos a whisky o vodka o ya bebidas espirituosas de mayor, gradua de mayor graduación, probablemente un vaso. Un ya. vaso es la medida ¿Y que... No, el no hígado... dicen algunos que el vino realmente es lo más sano que puede haber. El vino dentro de las bebidas alcohólicas es la, es la más sana. Pero en realidad, sin excesos sí, Sin excesos, porque una copa probablemente no nos pase nada o no tenga mayor repercusión en el metabolismo hepático y tiene otros beneficios como vasodilatación, bueno, tema sí. que lo recomiendan los cardiólogos y por otros motivos. ¿no? Sí, ahora es muy común las bebidas gaseosas light, ligeras, sin azúcar. Es muy común. La cerveza sin alcohol. Eh, los famosos estos eh, rehidratantes o energizantes. ¿Qué efecto tienen? El hecho de no tener alcohol. El hecho de ser bajos en azúcares. No nos excluye. No nos excluye. Incluso, bueno, estamos en la época de la moda sin. Eh. La cosa que no es cosa. Es decir, el, el pan sin gluten y, y la cerveza sin alcohol. No es alcohol, no es cerveza y no es pan. Y, y el tallarín que no es tallarín. Lo es. mismo. Entonces, eh, lamentablemente, todas estas bebidas tienen que tirar de sustancias químicas eh, que yo no estoy muy seguro, no puedo, no puedo recomendarlas porque no, no tengo información eh, suficiente o actual de que causen un daño deletéreo para el hígado, pero tampoco que lo beneficien para algo. Claro. Entonces, como usted decía, todo abuso es malo. Hay gente que se toma un montón de bebidas azucaradas, edulcorantes. Y lamentablemente vienen por otros problemas, porque vienen con colitis, gente que viene con diarrea crónica, porque abusa mucho de las sustancias, estas endulzantes artificiales, son claro. sustancias que no se absorben en el tubo digestivo y la gente termina con diarrea y es muy, muy frecuente. Igual, este tipo de, de productos lo que te hacen es simplemente bajar calorías, pero el resultado es el mismo. El mismo. Es el mismo. Azúcares de dietas, azúcares, a no ser que sea alguna azúcar de. ¿Alguna llamada? Ah, perfecto. Sí, ahí, ahí la tenemos. Aquí me están llegando algunas cosas. Entonces, el hecho de tener eh, este tipo de productos en el mercado, que estamos llenos de eso, no nos excluye que vayamos a tener un inconveniente. Doctor, los pacientes post-COVID, su experiencia a nivel de hospital. Ha habido aumento de patologías hepáticas post-COVID. Mucho, mucho porque, bueno, yo viví la pandemia en España, yo estuve en España yeah. y se publicó un estudio eh, local español de la repercusión que tenía la infección de COVID en el hígado y se demostró que el COVID eh, causaba inflamación hepática, causaba inflamación hepática directa. Yeah. Eh, también como tirábamos mucho tiempo de antiinflamatorios, eh, medicamentos para la fiebre, todos estos medicamentos en exceso también tienen un efecto deleterio en el hígado porque se metabolizan en él y eso terminó también exacerbando todas las inflamaciones todas las otras cosas que veníamos arrastrando y es como la empujadita que falta no como la gota que derrama el vaso si tenemos alguien obeso con problemas de esteatosis, con problemas de inflamación por causa de la grasa gente alcohólica más covid más un ingreso en la uci más un ingreso en planta de hospitalización con intubación, todos los tratamientos y intubación todos arriba. los medicamentos que terminan dañando el hígado es simplemente la gotita que falta para completar el vaso y derramarlo. Entonces, ah. yo creo que la pandemia sobrevino una serie de exacerbación de enfermedades hepáticas, pero no porque el virus como tal causaba la inflamación o la vacuna, porque había muchas eh, supersticiones al lado de la vacuna es que la con el vacuna daño hepático. Para el COVID dañaba, claro, sí. simplemente es, es, el, es el resultado del cúmulo de cosas. Aislamiento. Aislamiento, comer más. Sí. Ahora, eh, en los pacientes que, que tienen cirrosis. Relación directa con el hepatocarcinoma. O los pacientes que tienen una hepatitis C, relación con el hepatocarcinoma así rapidito. Una cosa que eh, hay que recordar es que la cirrosis, bueno, que tenemos que recordarle a la audiencia, es que eh, lamentablemente la cirrosis es el paso previo al cáncer, porque parte de la condición de los nódulos de regeneración es que se pueden equivocar y hacerse cáncer en lugar de hacerse células normales. Y eso es un factor de riesgo asociado. Uh -huh. Y estos virus, como usted bien había dicho, la hepatitis C y en menor medida la hepatitis B, eh, al esconderse dentro del hígado son oncogénicos directos. Es decir, son virus que so, por solo su presencia en el organismo ya pueden condicionar la aparición de un cáncer, como el papiloma en los claro. cánceres de cervix. Igual, igualito. O sea, el hecho de tenerlo okay. no es una condición sine qua para desarrollar un cáncer, uh -huh. ni tenerlo te va a condicionar un cáncer, pero sí tienes un factor de riesgo aumentado. Claro. Doctor, algo que, se, que lo vengo elucubrando hace algún tiempo. Una cosa es el alcohol directo, bebidas alcohólicas y otras, drogas y otras cosas, e incluso el cigarrillo. Pero el alcohol en las manos, comencemos por algo. El alcohol no mata el virus del COVID, porque es un antibacteriano, no es un antiviral. Pero el hecho de ponerse 20, 30 y 40 veces al día el spray de alcohol, no se absorbe por la piel. Se, se ha hecho algún estudio de hígado post COVID solo por el uso del alcohol local? Bueno, interesante. Interesante lo voy a, o sea, a buscar, ahí se doctor. la dejo ahí se la dejo sí señor mi doctor una recomendación final y por favor nos recuerda la dirección de su consultorio y su número telefónico para que nuestro público lo tenga a mano. Perfecto, la recomendación sería, eh, hay que cuidar el hígado, evitemos los excesos, evitemos los excesos metabólicos, evitemos el exceso de grasas, evitemos el exceso de azúcar, caminemos, evitemos el exceso de alcohol y sobre todo si tienes una inflamación en el hígado, si ya encontraste una alteración en el hígado en tu examen de sangre o en tu ecografía. No hay que automedicarse, no hay que tomar sustancias con la idea de que nos van a mejorar el hígado, porque no sabemos la causa. Para poder dar un tratamiento, tenemos que saber qué es lo que nos está afectando. Entonces, lo mejor es una consulta a tiempo, una consulta preventiva que nos logre enfocar, dilucidar la causa del problema y dar una solución efectiva. Y voy a aprovechar su gentileza, doctor, a nuestro público. Una llamada más, no al aire, pero sí para que deje sus datos y que le den los datos del doctor. Teléfono 095 9433 la torre donde está usted. Edificio Ágora 21. Está al frente del, Molde frente del sol, Molde el sol. Al lado del sol. Una consulta gratuita para alguien que tenga un proceso hepático. Eh, a nombre del programa Horizontes Médicos, de la gentileza del doctor Distinguido Público, muchísimas gracias una vez más por su audiencia. Estaremos el día lunes nuevamente con ustedes, con otros temas de actualidad. Buenas tardes. Gracias.